Chenet's getting caught in traffic in sixth position at the moment. Del primer raspón, weón. Érase una vez un preso. Pues aquí empezó más o menos en los 80s. La Liga Bicicross tuvo unas rampas en el velódromo, lo que es ahora el velódromo. Y ahí empezó el bicicross. Era muy sencillo porque no teníamos de referencia ni videos, ni en ese tiempo había internet. Ni en ese tiempo había internet. Entonces, por ejemplo, los trucos tocaba sacarlos viendo revistas. De revistas o por lo que le decían que vieron un truco de alguna forma. Ya tocaba tirarse al ruedo y tirar y caerlo en pavimento. Y ya afortunadamente con el tiempo ya empezaron como a hacer rampas mejores. Pero antes era así, era con las uñas. Porque es más, a nosotros nos tocaba hacer las rampas porque en este tipo de sitios no existían en la ciudad. Eso fue más o menos en los 80, ya en los 90 sí estuvo un poquito mejor porque ya Linder hizo unas rampas en algunos parques. Y hace un año y medio otra vez cogí la bicicleta. Y ahí estamos dándole otra vez muchas ganas. Y los años no importa, igual viejito pero con ganas. Hola, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, tengo 22 años y estudio Ingeniería Electrónica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy rider de BMX Freestyle. Para mí el BMX es una pasión, es un deporte que más que como deporte es una enseñanza de vida. Le enseña a uno a cuando se cae se tiene que levantar para poder hacer las cosas que quiere. Uno no aprende simplemente en el primer intento, siempre hay que intentarlo y pues hay que hacerlo varias veces, y eso es lo que me ha enseñado el BMX como deporte y también como práctica en la vida. Así como la llaman algunos el caballito de acero, no es solo un objeto de acero simplemente, es un objeto que le permite a uno, que le da a uno alegrías. Para mí es como mi novia, mi hermana, mi amiga, mi madre, es mi todo, porque ella me da muchas alegrías, me trae buenos momentos. A pesar de ser solo material, uno aprende a quererla como si fuera parte de uno mismo. No solo se aprenden trucos nuevos, se aprende a vivir, se aprende cosas nuevas, se aprende de la vida, se conoce gente, se conocen parches y simplemente pues es un deporte que le enseña también a la vida. Mi nombre es Daniel Benjumea, practico el BMX y afortunadamente trabajo acá en una tienda de BMX. Tienda BMX es la única tienda así especializada en Medellín, encargada de vender los mejores productos en alta gama para el deporte. Son 1500, o déjelo en 1000. Digo que tienda BMX, ¿por qué lo hay? Porque definitivamente esto está como en un proceso de crecimiento, el cual existe ya mucho las necesidades y pues ya a la tienda normalmente se les hace como un pasatiempo diario venir acá y pues poco a poco con nada más la visita de los clientes
la tienda va creciendo día a día. Esa bicicleta, uff, una alegría, una felicidad total. No sé, ella está siempre ahí, ella nunca se va a ir, ella hay que darle cariño. Ah, los mejores momentos de mi vida, malas experiencias, pero de ellas he aprendido, entonces eso va llenando, esa bicicleta es hermosa. Yo me llamo Kevin, tengo 12 años, estudio en la institución Cristo Rey, soy en cuarto grado y practico BMX freestyle. No sé, me dieron las ganas de montar y me armé mi bicicleta y ya. Primero conseguí el marco, después ya vine acá donde Juanma y compré ya todas las cosas. Esa es mera felicidad, mera adrenalina, me siento muy feliz cuando salto y todo eso. Pues ser pro y que ya toda la gente me vea montar y que conozcan el BMX.